Voy a aprovechar si lo flanqueo, muchacho. ¿Viste la de que en el mapa? ¿Viste yo? Grid 0 0 8 0 0 7 waiting. 2, return to formation. Grid 0 0 8 0 0 7 ready. Vienen cayendo. Okay, no, no sitio. No, return to formation. Hagan clic en el mismo sitio exacto, pero... Hagan clic en el mismo sitio, pero cae donde está el humo rojo. Vamos a cambiar posición. Ah, ese sí, yo creo que casi 700 metros. Yo me voy a tener que acercar. ¿Se van a quedar aquí o se van a acercar? Te voy a acercar contigo. No joda, y peluca con esa pieza de armas y de aquí no les va a hacer nada. Lo único es este pino, tu peluca. Vente para acá, qué coño. Ay, chama, esta parte está dura, ¿no? ¿180? Ese es otro lugar, marico, ¿eh? ¿Estás seguro que es 180, Carlos? Sí. 180 es sur, weón. Sé que sé, weón, de pana. Si no agarramos unos Hellfire, lo encendemos a misiles. Está retirado, no. Campo abierto. Y de todos modos, lo que llamamos nos tumba. ¿Qué, peluca? Ah, yo creo que sí. Epa, tengo aquí el frente. 160. ¿Están vivos? Sí, claro. 390 metros. Ya. Vamos a acribillarlo y corremos para la izquierda. ¿Desde acá? Sí, pasamos la carretera, fíjate que está más abajo ahí. Dale, sigo. Pues para la derecha no hay nada, güey. Bueno, listo. Fuego, pues. Sí. Ok, vamos. Busquen cobertura con un árbol. Veo otro tipo allá, Carlos. No sé si está vivo. Justo para donde estás viéndolo, ¿eh? Creo que está vivo. Sí, está bien, está vivo, está bien. Por la derecha viene uno, a la una. Carlos, no te vayas a levantar porque te mato. O sea, quédate agachado, agachado. A las 12. Eliminado. Vamos a seguirnos moviendo, vamos a seguirnos moviendo para la izquierda. Te cargo. Vénganse, vénganse. Escaneen en la zona.
La ven libre, muchacho. La veo libre. Sí, no, la verdad. Vamos así. El dron se jodió, Carlos. No lo puedes usar aquí. Sí, sí. Vente para acá. Vente para acá, vente para acá. Tíralo aquí. No, ya lo tengo en el aire ya. Ah, ok, dale, pues. Vigila a la derecha, peluca. Ya. Yeah. De por donde venimos. Mira, se pusimos verde uno. Venga, se acerca más, ¿no? ¿Dirección? Se acerca más en la misma dirección donde estamos disparando ahorita. Ah, viste, vamos en para el mismo lado donde estamos disparando ahorita. Van para allá, ¿ves? Vamos a seguirnos moviendo hacia la izquierda. Pasando el bosque, bueno, vamos a salir al claro ese porque nos van a carotear. Vamos, pues. No los veo. Ah, ya lo vi. Vi a uno. Perdí la señal, weón. Pero está hacia el noroeste 220. Noroeste 220. Epa, 180, 180. Son 180. Ya lo vi, le vi la trazadora. Busquen cobertura con los árboles, yo le hago supresión. 180. ¿Se cubrieron? Sí. Sí. Recargo. ¿Lanzaron humo? Sí, lancé yo humo. Voy a ir yo ahora. 180 todavía, electro, bajando. Métele, métele, si tienes tiro. Coño, me veo por el humo. Muévete un poquito para la izquierda, marico. Pero si no tiraba ese humo, me podían carautear. No están, mira, no los veo. Marico, hay un bandón de tipo viniendo del sur. 210, huevón. Es el otro grupo que está avanzando hacia nosotros. Estoy cubriendo la derecha, pero no los veo. Es más, no veo la derecha. Hay uno cerca, hay uno cerca. Cuidado en el monte, aquí cerca, bueno, a mitad de campo. Marca esta posición ahí, Carlos, puede. Sí, yo voy. Marca esta posición. En el mapa. Listo. Vaya. 033. 005, 033 005, 033 005. Eso ahí. Este paso no cayó. Ajá, ellos están hacia el sur de esta posición. ¿En el que estamos? Ellos están al sur de esta posición. Vámonos, vamos para atrás, retrocedan. Son mujeres. ¿Qué dice el sargento? Retrocedan, vámonos. No vamos a ganar esta batalla, venga. Falta, ¿quién falta aquí? Falta uno. ¿Qué hacen? Plomeando el mío. Peluca. Ya se van ahorita. Dentro de un rato, vámonos. Táctica de guerrilla. No, juega, marico, entra, únete, ahí está el IP en el grupo.
Ellos van a ir para nuestra posición. Si no, los buscamos al sur de ese punto que marcamos. Y no vamos a estar, sino que le vamos a dar la vuelta y los vamos a carotear. Voy a disparar. Epa. Mierda, marico. Estoy herido. Under fire. Ah, están llegando. Ah, al frente tuyo, Carlos. Carlos cayó, marico. Ah. No los veo, weón. No, no, estoy aquí luchando. Nada. Está herido. Marico, ahora o nunca. Ahora o nunca, corre. Corre, corre. Voy. Ah, yo estoy herido. Va. Estoy herido, no tengo más. No tengo. Puro eléctrico con supresión. Lanza humo eléctrico. ¡Esta situación, mira! ¡Esta bien! ¡Ahí se ve también! ¡Sí, bueno! ¡Me salvé y cayó! ¿Se pueden revivir? ¡Herido! ¡Yo no tengo! ¡Yo no tengo! ¡Estamos los dos heridos ahí! Bueno, ya me puedo levantar, creo. Ya, chanté un pelo. Necesitamos la ayuda del sargento Eclo aquí, pana. ¿Quién tiró humo? Yo, pero no tengo cómo ver. Mira, acuérdate antes que se vaya este humo. Ahí. Yo no tengo cómo revivirlo. Bueno, voy, pues qué coño. Todos soldados seguramente han muerto. Rifleman, 200 meters. Run. Corre esa mierda para el norte, Carlos, por el amor de Dios, que te lo pedí mil veces. Quédate quieto, peluca, dale. No, voy a correr. ¿Qué? Te estaba curando y me mataron por curarte y te fuiste. Sucio. Ah, bueno, te dije que iba a correr, marico. Carlos, ¿dónde está? Zero. Awaiting order. Vamos a movernos hacia el suroeste. Ya. Copy. Vamos, en columna. Me dices dónde y yo actúo el mío. Este Carlos. Los enemigos estaban hacia el sureste, ¿oíste, Eclo? Ya. Que
que no podemos. Se llama a rodearla. Sí. Marico, pero bajo ese bandón de tipo, weón, y nosotros corriendo. Yo me quedé ahí, Rambo, weón, maté como a 7 ahí mismo. No, bueno, tú desobedeciste una banda en directo. Bueno, no, eso es, bueno, eso es. Sí, tú te moriste, weón. Eso es, te van a salvar. Me morí por salvarte a ti, mamá, huevo, malagradecido. ¿Qué? Eso fue peluca, ¿no? Te reviví. No, fui yo el que te revivió. Regresé donde estaba. De mi sitio, escúchame tú, mamá huevo. De mi sitio seguro donde estaba. Me regresé porque peluca no te podía curar. Esquivé como 1000 balas. Te reviví en plena plomazón. Y te di la orden de que corrieras para el norte. Me paré a curar peluca, camarada, y me mataron. Mira, camarada. Me paré a curar peluca. Peluca no me hizo caso, camarada, y se fue, oye, y me mataron. Una orden al alto mando militar. Le digo, coño, estoy haciendo supresión, corran. Y el bicho, hecho el loco, no, ¿qué? Y disparando, y nos mataron a todos. Coño, Peluca, o a mí, pues. La historia como es. Nada, vale, desobedeciste la orden de un alto mando. Marico, cuando tú estabas haciendo supresión, yo estaba reviviendo Peluca. ¿Tú vas a ver el video, Eclo? Marico, tiré como 20 granadas de humo, disparé como un loco. Sí, Electro, está bien, pero escúchame. Yo estaba reviviendo a Peluca. ¡Mentiroso! Para que avanzara. Y cuando Peluca iba a avanzar, a mí me dieron, weón. O sea que los amigos no se dejan atrás, compadre. Usted juega así, yo no. No, yo sí, te dejé atrás y te reviví. ¿Ah? Marico, te dicho, le daríamos una pela entre todos. Sí, chamo, está buscando que lo acribille aquí. Bueno, eso de, sí, pero pasó a un compañero, compadre, eso no es un acto de valor. En el momento que yo les pedí, ninguno había caído. Era una lluvia de plomo, de hecho. Bájate de rango. Ahora eres un simple cabo. Yo sé que había lluvia de plomo, o es que yo no estaba al lado de ustedes. ¿Ah? Yo estaba al lado de ustedes. Carlos, ahora eres un curso. Epa. pendiente. Antes eras un cabo, ahora aquí, eres un curso. Aquí está la fogata. No sabemos. Deben haber enemigos. Venga, por aquí. Vamos a desplegarnos aquí. Eclo, 10 metros a mi derecha, hacia arriba. Popi. Pendiente, eso ahí. Carlos, 10 metros a la derecha de Eclo, para arriba. Eso. Peluca, a mi izquierda, 5 metros. Sin comértelo. 5 metros. vamos a estar preparados para combate cercano. Vamos a avanzar lento. ¿Ven la fogata ahí? A las 11. Sí. Pendiente en la distancia también hacia el sureste. Está limpio. Hacia el lado de la fogata. Chequeen dónde está su compañero, manito, en todo momento. Aquí hay un manito que aquí conseguí un dron quemado, weón. Ese es Carlos. Miren, se movieron de aquí. Vamos a seguir igual como vamos hacia el sureste. Vale. Cada quien verifique la posición de su compañero para constatar que vamos bien. Peluca se quedó. No, yo voy. Ok, ya. Ey, contacto al frente, a las 12. Carlos, al piso. Carlos. ¿A qué distancia es, Clock? A 50 metros, weón. Mierda.
¿Dónde? ¿Cerca de la carretera? Pendiente a tu derecha, pendiente a tu derecha, Randy. Dime dirección en grado de club para orientarme. 180 200. Ok. Carlos, pendiente ahí, manito. ¿Cuántos son? Para el lado de usted. Vi fue uno ahí corriendo. Ahí viene, viene, viene. Bueno, abran fuego cuando lo consideren. Yo me voy a acercar. Arrastrate, peluca. Ah, ya lo tengo. Mando, lo veo, lo veo. Ando bajando hacia la calle. Voy a abrir fuego. Dale, dale, aquí también. Hay otro. Abatido uno. Granada. No dispara. Coño, este mamagón no se trajo granada, pero... Ey, cuidado con la granada, me cayó cerca uno. Uf, ese sí voló, weón. ¿Lo maté? Sí, ese sí salió volando el bicho. ¿Hay más contacto? Hay otro más adelante. ¿Otra? No, pero no la va a llegar. Está cerca de la carretera. No, no le llega, esto es una mini granada está del mío. Está bicho, 160, está bicho, vuela. 160, 140 grados. Está en la carretera, manito. Okay. Va avanzado. Avancemos, avancemos, avancemos. Ya lo vi, se dispara Eco. Sí. Hay otro. Avanza, peluca, que tú eres el que tiene más oportunidad de pegarle. Avanza arrastrado. Estoy yendo hacia la carretera. Eso, eso. Ahí hay otro mulato. Está uno. Hay un carajo ahí tirado, pero no sé si lo que se llama nada, como que lo mató. Puta mierda, tiré humo, man. Me cago en toda mierda. Fogata ahí, weón. Epa, hay nada, o... ¿Qué hay nada, o... No, pero es que yo vi un tipo ahí, un cuerpo. Pero va avanzando, Carla. Ok, vamos a retomar la formación. Mira, estoy casi a pie de la carretera. Sí, tengo la mira, la caja. La caché. Vuélala, vuélala. La voy a volar. No, espera. Déjame. No, no. Joder, bueno, se puso verde. Era para agarrar granada y huevona, que no tenía. Ah, no, pero vamos para la base. Marico, esta misión tuvo rudo, ¿yo? No, oh, marico, para esta misión entra, weón. No, no, vamos a limpiar otro, pero... O sea, te digo que este sector en especial tuvo rudo, weón. Mira cómo lo